todos. Hola, buenos amigos. Días. Buenos días. Que nada, este es el aparcamiento que os hablábamos la semana pasada, el de las tablas de Daimiel. En el vídeo pasado, vídeo. En el que hay que pedir permiso, que ya os dejamos cómo se hacía y demás. A pesar de ser parque natural, parque nacional, pidiendo permiso en el centro de interpretación, se puede pernoctar aquí, no acampar, pernoctar. Y es súper tranquilo. Ahora vamos a ir a un sitio que tenemos muchas ganas de conocer, porque son las minas de mercurio. Bueno, no sé si son las minas de mercurio o las minas más antiguas del mundo, pero que son una de las minas más antiguas del mundo. Están en Almadén. Aquí a una hora más o menos. Algo más, me parece. Y luego donde nos lleve el viento o la furgoneta. Ahí está. Hemos aprovechado para parar en el área de servicio de anoche, la de Daimiel, y ya llevarnos los depósitos llenos y hacer la puesta a punto de la furgo. ¿Qué cosas que os contamos? A ver, Daimiel también es conocido por tener unas fiestas que celebran las brujas que aquí juzgó la Inquisición, que no eran otras cosas que unas señoras que... Vídeo. Eran unas señoras de estas hierbas, que lo que le gustaba era hacer pócimas y demás. Bueno, pues las juzgó la Inquisición y al menos se conoce 6. Que también, que para ir a las tablas, para ir a las minas de Almadén, recomiendan comprar las entradas online. O llamar por teléfono para reservar y, como siempre, al rebufo. Santísimo, justo. Que no, ya no se puede comprar para hoy y, aparte, en el teléfono no cogen, así que vamos a la aventura. Muy interesante. Ala, hasta luego, Mari Carmen. La rubia os había dicho que se tardaba en llegar una hora desde Daimiel. Tararí. Nos hemos plantado en como cerca de 2 horas, porque la carretera es súper bonita. Va metiéndose así como cruzando dehesas. Esta zona es muy, muy, muy parecida a Extremadura. Pero ya digo, son 2 horitas, porque la carretera tiene muchas curvitas, está muy bachada y con la casita rodante no se puede ir muy deprisa. Como siempre tenemos que vivir en el drama, pues... La hemos liado. Estamos en el drama. Que resulta que solo se hacen con reserva previa telefónica o comprando las entradas con tiempo, cosa que no hemos hecho... Bueno, hemos llamado esta mañana a primera hora y no nos han cogido. ¿Qué pasa? Pues que ahora está completo y no podemos entrar. Pero el señor, que es súper amable, nos ha dicho que a las 3:15 o así nos vengamos, porque puede ser que fallen 2 personas y que podamos hacer la visita. Ojalá, por citas. Dramas. Tú on trip. Que a ver, aquí de fondo veis cómo es de chulo todo esto, así con estas montañitas súper verdes. Hay un montón de cosas que son patrimonio de la humanidad que se pueden visitar en este pueblo. Vamos a intentar los restos de una cárcel que había. Y luego también hay un hospital de mineros, pero nos ha dicho el señor que hasta que no nos digan si podemos entrar en la mina, no podemos entrar en el hospital. Así que vamos a probar con la cárcel que está en el pueblo, a ver si podemos llegar con el bicho este. Supone que está la Real Cárcel de Forzados de Almadén y nos ha dicho el señor este, pues ir a visitarla mientras os decimos algo. Y... ¿Todo está cerrado? Won. Está dentro de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén. Hay un gato súper bonito pasando. Sí, y suponemos que como hoy es sábado, pues al no haber clases, pues no hay museo, no hay cárcel, no hay nada, porque también está el Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado. También cerrado. En lo que se deciden, si nos enseñan o nos enseñan las minas esas de Almadén. Que yo creo que sí. Esperemos que sí. Nos hemos venido a un pueblecito que se llama Almadanejos, que le llaman el pueblo amurallado. Y tiene una cosa que se llama Baritel, que todavía no sabemos el baritel lo que de San Carlos, ¿no? Que es del siglo XVIII, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que no sabemos muy bien exactamente qué es, pero esta es la ruta a la minería, entonces es una construcción minera. Vamos a ver si podemos llegar con la furgo. Es muy chulo el pueblo, la entrada al pueblo, porque hay como una especie de pórtico de estos como los de la Feria de Abril. ¿Le llaman? ¿Lo he dicho ya? ¿El pueblo amurallado? Sí. Pues eso, pues el pueblo amurallado. De Ciudad Real. Lo que hemos visto, no estamos seguros de esto, que voy a decir, un baritel era donde se instalaba el torno para extraer los minerales de la mina. En este caso era mercurio, que el mercurio ya sabemos que es una cosa que es súper peligrosa, súper contaminante, y antes lo teníamos dentro de los termómetros, que cuando se rompían se hacían esas bolitas que todos jugábamos de pequeños con ellas. A tocar bolitas y hacer bolitas más pequeñas, que ahora vamos, eso tiene que estar penado con cárcel. A ti sí que te van a penar con la cárcel.
¿Qué haces? Pues mira, te estoy dejando preparar la merienda para que luego digan los fanes. Porque como estás a dieta, pues así la tienes lista. Hemos terminado de comer aquí donde el batisterio este, que hemos hecho arroz tres delicias. El batisterio San Carlos. Batisterio arroz tres delicias como este. Y nada, y nos vamos a ir corriendo a ver si nuestro amigo nos enseña las minas. Pero si no, estamos por aquí bicheando que hay más cosas mineras que pueden estar abandonadas y pueden estar chulas. Esto es otra desgracia para tu trip. No se puede. Que no hay problema, que las 3 y 20 nos esperan en la puerta. ¿Has hecho una rubiada? No, estaba una señora y me ha dicho, ¿eres la chica de Guadalajara? Y le he dicho, sí. Y dice, pues no va a haber problema, pero las 3 y 20, ¿vale? Y digo, vale. Ahora que sabemos que podemos entrar, lo decimos. Estas eran las minas más antiguas del mundo, ¿no? De mercurio. Las minas más antiguas del mundo. Estuvieron en funcionamiento desde antes de la época antes de Cristo hasta el año 2003, que se cerraron. Y son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo las minas, sino todo el complejo y algunos edificios más que hay aquí en Almadén, como puede ser la cárcel o el hospital, que si podemos lo veremos luego más tarde. Pues aquí estamos viendo una estructura de cómo sería la mina, que es hiper mega profunda. Yo estaba flipando, porque si os fijáis tiene hasta 522 metros bajo el suelo. Y dependiendo de los siglos en los que se estuvo explotando, pues van cambiando el color de los dibujitos. La mina moderna, que sería la del siglo XX, es la verde. En la mina, lo primero que tenemos es una pequeña exposición así de distintos materiales y eso, y te cuentan un poco la historia de la mina. Y luego, ya una vez dentro, lo primero que se hace es una visita a este edificio, que es el Centro de Interpretación de la Minería, y ahí se puede ver, pues, un poco los diferentes estados y cómo ha ido evolucionando la misma. Eso que va por ahí es una rubia haciendo planitos. Miradla, qué simpática es, Este edificio que está a mis espaldas es la Casa del Contador, uno de los edificios más antiguos que se encuentra en el Parque Minero. Para lo que servía era para dar alojamiento, pues, a arquitectos, ingenieros que venían a visitar las excavaciones. Esto es el urbex llevado a su máxima expresión. Tienes urbex subterráneo y urbex al aire libre. La verdad es que visita muy, 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 muy recomendable. Por cierto, si pensáis venir, que sepáis que en el interior está totalmente prohibido grabar vídeo. Se puede hacer fotos, pero no se puede grabar vídeo. Suponemos que puede ser por seguridad, puede ser, no lo sabemos. Chicos, es súper recomendable la visita, ya os lo ha dicho Miguelito, con la entrada, que son 14 euros por persona a los adultos. Incluye también el Real Hospital de Mineros, que también está en Almadén, y vamos a intentar visitarlo porque vamos con el tiempo súper pillado. A ver, una carrerita, pero hemos llegado, se puede visitar hasta las 7 de la tarde. 7 menos cuarto. 7 menos cuarto, porque a las 7 se va la señora. Mari Carmen se llama. Sí, y vamos a ver, lo que os decíamos, cuesta 14 euros la entrada. 14 euros. 14 euros la entrada conjunta de las minas y del hospital. Y aquí lo que tienen es una sala en la que te cuentan la historia de por qué el hospital, pues, se hizo el hospital de la minería, para tratar a los mineros y las enfermedades que tenían en la época. Vale, se construyó a mediados finales del siglo XVIII y era para tratar principalmente a los presos que estaban forzados a trabajar en la mina. Sí, porque no os lo hemos contado, pero en la mina
Bueno, eran minas reales, o sea, que eran propiedad de los reyes. Era propiedad de la corona española, y ya en tiempos más o menos modernos, el propietario era el Ministerio de Hacienda. No, que se ha equivocado, el Ministerio de Industria. De Hacienda. De Industria. De Hacienda. De Industria. De Hacienda. Los artilugios estos, que yo se acerca al médico y le digo, yo sí que le digo hasta luego a Mari Carmen, ¿eh? Sí, que punto para Miguelito. Ven, ven. Ministerio de Hacienda. Dirección facultativa de las minas de Almadén. Bla, 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 bla. Como curiosidad, os contamos que dentro del hospital de mineros hay un aljibe, que suponemos que no tendrá agua, pero vamos a bajar a verlo. Un aljibe, si no sabéis lo que es, bueno, aparte de tener una acústica brutal, es un depósito de aguas. Era para tener aquí acumulada bastante agua. Nuestra furgo, que nos hemos dado cuenta que nos la habíamos enseñado. Donde está Miguelito aquí, bueno, que está metido en la cabina de conducción, pues hay lo que sería la sala de estar, que es donde más tiempo estamos, que es la mesita, el sofá este y los dos asientos que se dan la vuelta. Una cosa guay que diréis que es una tontería, pero que a nosotros nos viene genial, es un enchufe que está ahí, que lo que es un inversor, o sea, que funciona a 220. No se puede utilizar mucho rato, pero bueno, para cargar y eso está guay. Luego, si pasáis a las salas, os lo voy a explicar rápido, porque tampoco veas. Aquí tenemos los fuegos, que te vienen tres fuegos, el fregadero que te viene aparte con el grifo este que se gira, y luego tienes almacenaje tanto aquí, como aquí abajo, que tienes hasta lo del cubito y todo el rollo. La neverita es pequeña, pero bueno, para nosotros dos está fenomenal. Luego aquí tienes un pequeño zapatero, que está muy chuli, porque entras y directamente guardas todos los zapatos. Y esto sería el tema de la calefacción, agua caliente y demás. Tiene un montón de luces, de este estilo así de ambiente, que está muy guay. La tele y esta cama, que nos está gustando. A ver, la cama nos gusta más que la de la última vez. Es más chiquitita, pero no te tienes que estar subiendo ni nada, porque está altita, pero vamos, es más accesible. Ahí está lo del cumple de Miguelito. Todo esto es almacenaje, tiene varias claraboyas. A ver, una cosa que tiene guay esta caravana es que no hace falta que salgas a la calle, pero si por ejemplo te estás pelado de frío por la noche, necesitas algo del garaje, levantas directamente de aquí. Mirad, es como en casa, un sonido. Suficiente. Vale, y allí tienes acceso pues a las maletas y todo lo que tengas abajo. Esto lo voy a bajar. Bueno, más cosas. El baño. Bueno, aquí tiene este armario, que sería el armario ropero con perchas, y tiene alguna baldita más. Y luego el baño, que os lo va a enseñar Miguelito, porque yo creo que aquí dos no cabemos, pasa. Si es usted tan amable de pasar y encenderme la luz. Te había dejado espacio. Cuéntanoslo ya que estás. A ver, os lo cuento. A ver, este baño lo que tiene es el poti trono este, que es un poti gigante, que mira, lo pongo por acá para que lo veas. El espejo está muy guay. El lavabo, tanto con el grifo, se gira. Tienen aquí un enganchito de seguridad y así, en marcha, no se mueve. Cuando te vas a duchar, lo tienes que poner así, y luego tiene un sistema de mamparas, que sería esta. Parece que os lo voy a vender, ¿eh? Parece que trabajo aquí en Cados Caravani. Esta, bueno, cerraríamos la puerta, no la voy a cerrar. Y esta, ¿vale? Te aíslas y ya te puedes duchar. Nos ha costado, pero por fin hemos aparcado la furgo. Madre mía, el tostón cada este hombre hasta que la han liberado. Con eso de que no se puede utilizar calzo, pues utilizo calzos naturales, piedras. No sé si será legal o no será legal hacer eso. Los que sois entendidos del caravanín, decídnoslo en los comentarios, porfa. Que nada, íbamos a ir a... Al Magro, pero queríamos dormir en un sitio así más top rural, entonces giramos un poquito para que veáis.
nos hemos venido. Estamos en al ladito de la presa, el embalse de Jabalón o Vega de Jabalón. Que está como unos 20 minutos más o menos. 20-25 minutos de Almagro. Porque la idea es mañana por la mañana visitar Almagro y por la tarde rumbo otra vez a casa, que hay que trabajar, yo por lo menos. Que os decimos que muchas gracias por estar ahí, que no os lo decimos nunca, pero que os suscribáis, que nos deis like, que compartáis, que utilicéis los clics de Playmobil que tengáis guardados en casa. Que utilicéis los links de la cajita de información. Que echéis un vistazo al blog. Que nos vamos a ir. www.tuontrip.net, que no es .com.net. Que chicos, hasta la semana que viene, vídeo que viene o lo que sea. ¡Mua! A ver si no nos pasa aquí nada, ¿eh? Porque esto es peligroso. Está perdidita.